Buenas, bienvenidos a mi video tutorial en el que os haré una breve introducción a los menús de entorno gráfico. Bien, para empezar lo primero que tenemos que hacer es crear una barra de menú y para ello seleccionamos el objeto JMenuBar y lo colocamos arriba del todo. Ahora ya solo tenemos que rellenar nuestra barra de menú con el objeto JMenu, que serían los botones de la desplegable, que ya está todo el contenido. Este lo llamaremos archivo y crearemos otro, el cual llamaremos edición. Bien, ahora os mostraré el objeto JMenu ítem, que es un botón simple que se coloca dentro de los JMenu. Crearemos varios, este por ejemplo abrir, crearemos ahora otro que se llame guardar y por último crearemos un tercero que sea salir. El funcionamiento de los botones sería igual al de cualquier botón normal para ponerle la función que haría. Bien, ahora ejecutamos para ver cómo quedaría. Y como vemos, ya tenemos nuestros tres botones dentro de desplegable archivo. Cerramos para continuar la aplicación. Y ahora os mostraré que dentro de los JMenu no solo pueden ir botones, sino que además podemos meter otros JMenu dentro, que en este caso se desplegaría hacia la derecha. Llamaremos color para nuestro ejemplo y crearemos otro que se llame sonido. Ejecutamos para ver cómo quedaría. Como vemos, no aparece nada porque todavía no le hemos metido el contenido, que es lo que vamos a proceder a hacer a continuación. Para ello os voy a mostrar un nuevo objeto que sería el JCheckbox menú ítem, así que lo seleccionamos y lo vamos a colocar dentro de sonido. Colocaremos dos, uno lo llamaremos música y el otro lo llamaremos efectos. En un futuro estos botones los usaremos para activar o desactivar el sonido de música y el sonido de efectos. Ejecutamos para ver el funcionamiento y como podemos ver, dentro de sonido ya tenemos nuestros dos checkbox, que sería nada más que para activarlo o desactivarlo, independientemente uno de otro. Bien, ahora dentro de color vamos a introducir el objeto JRadioButtonMenuItem y de nombre le pondremos cualquier color, por ejemplo rojo. Introduciremos otro que sea verde y por último un tercero que sea naranja. Estos botones servirían, los JRadio Button servirían para seleccionar uno de los tres. Lo ejecutamos para ver el funcionamiento, pero como podremos ver, así sin configurarlo, podríamos pulsar varios sin que nos desactive los que ya estaban activados. Para que solo nos deje seleccionar uno de esos tres, tenemos que agregarlo a un grupo, que para ello pulsamos con el botón derecho dentro de uno, y como no tenemos ningún grupo creado, dentro de Set Button Group le damos a Standard, que esto lo que hará crear un nuevo grupo por defecto
al que agregar el rojo. Ahora en los siguientes botones ya directamente nos aparece el nuevo grupo creado, que se llama Button Group, que es por defecto, y hacemos lo mismo con el naranja. Una vez ya los tres agregados al mismo grupo, ejecutamos el código y podremos comprobar que en efecto ahora solo nos deja pulsar uno de los tres a la vez. Y al pulsar el siguiente se desactiva el que ya estaba pulsado antes. Bien, ya solo me quedaría hablaros del JPopUp menú, que es totalmente independiente del menú bar y correspondería al menú contextual que sale cuando pulsamos con el botón derecho del ratón en alguna parte. Simplemente lo cogemos y lo colocamos en la zona donde queremos que aparezca al pulsar con el botón derecho, y como vemos en la esquinita de arriba nos aparece un iconito que sería nuestro para configurar nuestros botones dentro del menú contextual. Vamos a introducir un JMenu ítem para comprobar el funcionamiento. Hemos copiar, que suele ser las funciones habituales. Introducimos otro que lo llamaremos pegar. Ahora ejecutamos el código para ver cómo quedaría. Y si pulsamos con el botón derecho dentro del JPanel principal, ya nos aparece el menú contextual que acabamos de crear con los dos JMenu ítems. Igualmente, dentro de este menú podemos introducir cualquier cosa. Probemos con un JMenu, llamaremoslo prueba, y dentro podemos colocar, por ejemplo, un JMenu ítem. Llamémoslo ítem de prueba. Y si volvemos a ejecutar el código, comprobamos que ya tenemos nuestro menú desplegable dentro del menú contextual. Y bueno, pues con esto ya más o menos espero que os haya quedado claro el funcionamiento de los menús. Gracias por ver mi video tutorial y bueno, aquí me despido. Hasta luego.